El motivo de este video es para indicarles cómo obtener Dynamo y de ser el caso también les vamos a indicar cómo obtener Revit. Lo primero que tienen que saber es que pues Dynamo es, por decirlo de algún modo, un complemento para Revit y por lo tanto tenemos que abrir el programa Revit, que ya lo deberían de tener instalado, y si no es el caso, más adelante vamos a ver cómo obtenerlo gratuitamente y cómo instalarlo, ¿sí? Abren el Revit, aquí yo ya lo tengo abierto. Sí, en este caso yo tengo la versión 2020 de Revit, que es la versión que se les recomienda tener para poder tener todos el mismo software, pero si tuviesen una versión anterior no se preocupen. Vamos a darles las indicaciones también para que puedan actualizar su Dynamo. ¿Sí? Abrimos Revit, voy a iniciar alguna plantilla cualquiera. Vamos a venir a la pestaña gestionar. Vamos a venir a Dynamo. ¿Sí? Si a ustedes no les aparece esto es porque tal vez en versiones muy muy anteriores no se instalaba automáticamente. A partir de la 2017.1.2, si mal no me equivoco, es donde se empieza a instalar el Dynamo para Revit. Pero bien. Vamos a darle clic aquí en Dynamo. Se va a inicializar una nueva ventana. Se inicializa la ventana del Dynamo. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Clic en nuevo. Y vamos a dar clic acá en ayuda. Acerca de. Y aquí nos va a aparecer la versión del Dynamo, ¿sí? En este caso mi Dynamo Core y Dynamo Revit ambos son 2.1 y me va a servir. Recuerden que lo que estamos solicitando es que tengan la versión del Dynamo a partir de la 2.1 o la versión 2 en adelante, ¿sí? Bien. Si no la tuviesen o tuviesen una versión anterior pueden venir al sitio web. Vamos a cerrar esto por mientras. Voy a cerrar el Dynamo. Y lo primero que vamos a ver antes de actualizar el Dynamo es cómo obtener el Revit. Porque seguramente en el caso de muchos de ustedes aún tal vez no han instalado el Revit. Vamos a venir aquí. ¿Sí? Buscamos Autodesk en el navegador. Le damos a clic aquí en Autodesk Software 3D. Vamos a venir a menú, productos, Revit. Percátense que aquí tiene que estar en Latinoamérica, ¿sí? Aquí debería estar en Latinoamérica. Si no está, lo configuran a Latinoamérica, ¿sí? Porque puede que si están en otro lugar, en otro país, no puedan acceder, ¿no? Entonces era menú, productos y Revit. Voy a descargar la versión de prueba. Aquí me dice las especificaciones. Voy a darle clic en siguiente. Utilizaré este software como despliego. Obviamente es un alumno profesor, ya que estamos usando esta versión para poder aprender el programa, aprender la aplicación. Y voy a darle clic acá, ir a la comunidad de educación. Me va a redirigir
a la versión de licencia por 3 años de manera gratuita para estudiantes o profesores, vamos a registrarnos con nuestra cuenta o vamos a crear una cuenta. El proceso para crear una cuenta es como cualquier otra cuenta de cualquier otro servicio. Les van a pedir un número telefónico y sus datos. En este caso yo ya tengo mi cuenta, así que voy a registrarme. Voy a darle clic en siguiente. En siguiente. Una vez que me registre o que cree mi cuenta, vamos a esperar que cargue, me va a poder dar a elegir la versión que yo deseo. Usualmente siempre me dan a elegir o tengo disponible la versión actual, que es la 2021, y 3 versiones anteriores, 2020, 19 y 18. Si se dan cuenta, la versión 2017 ya no está disponible. Yo les recomiendo trabajar con la versión 2020, porque la 2021 aún pues seguramente tiene algunas características por parchar, como se le llama. Sí. Entonces yo les recomiendo que utilicen la 2020, que sería la más estable. Y además la 2020 va a venir con el Dynamo 2.1 por defecto. No van a tener que instalar nada extra. Si ustedes descargan la versión 2018 o 2019, vamos a tener que hacer un paso extra para poder actualizar el Dynamo o obtener el Dynamo para ir a la par del curso, para tener la versión tal vez más reciente de Dynamo, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que instalen la versión 2020, elijan su sistema operativo y elijan pues su idioma. Simplemente le despliegan abajo, le dan clic en instalar ahora, aceptan las condiciones . Esperemos que descargue. Ejecutamos. Esperemos que descargue el instalador. Esperamos que extraiga todos los componentes de instalación. No, está preparando la instalación. Acepto. Y me va a abrir el instalador. Podemos hacer lo mismo con todos los productos de Autodesk. AutoCAD, Civil 3D, Robot Estructural o cualquier otro producto de Autodesk que tenga licencia educativa. Lo que voy a hacer ahora es instalar, le dan clic en instalar y se va a instalar automáticamente. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado y justo tengo instalado esta versión 2020. ¿Por qué les menciono esto? Porque tal vez ustedes no tenían instalado pues el Revit o tienen una versión anterior y quieren actualizarla a una de las versiones más recientes, que sería la 2020. Si le instalan de esta forma, de estos pasos, como yo les he indicado, van a obtener el programa gratis por 3 años. Yo voy a salir, ustedes tendrían que darle a instalar y se va a completar la instalación simplemente, no hay más que hacer ahí. Y lo bueno del Revit 2020 es que le va a traer la versión más actual o la versión de 2.1 en adelante del Dynamo. Sí, canceló la instalación. Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes tienen la versión 2017, 18 o 2019 de Revit y por A o B motivos no pueden instalar la versión 2020, pero quieren actualizar el Dynamo? ¿Sí? Ya que ustedes seguramente en un principio vimos cómo fijarse la versión y seguramente tienen una versión antigua de Dynamo, lo que van a querer ahora es actualizarlo, pero no cambiarse a la versión 2020 de Revit. Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Voy a cerrar esto. Y voy a venir aquí a Dynamo BIM. Voy a buscar Dynamo BIM. Voy a venir aquí a Get Dynamo.
Y observen bien, actualmente Dynamo está disponible para Revit, para Civil 3D, Alias Design, Formit, Advanced Steel. También tenemos un componente de Dynamo Studio que es independiente de los software de Autodesk. Y tenemos la versión de Dynamo Sandbox, que también es como una versión pequeña del Dynamo Studio, por llamarlo de algún modo. ¿Sí? Lo que nosotros obviamente vamos a requerir es el Dynamo para Revit. Y vamos a traducir esto. Ya, básicamente lo que me dice es que Dynamo es una plataforma de programación visual. Y que miren, esto es lo que nos interesa. En versiones descargables disponibles para Revit 2017, 2018 y 2019. Me dicen que si ustedes tienen la versión 2020 de Revit, se instala automáticamente como parte de Revit. ¿Sí? Y es lo que hemos hecho. O sea, si ustedes ya instalaron el Revit 2020, no tendrían nada de qué preocuparse. Ya lo van a tener instalado automáticamente. Pero si ustedes instalan la 2017, 2018 o 2019, puede que no tengan la versión actual de Dynamo o que tengan que instalarlo manualmente. Bien, entonces, ¿cómo lo obtengo? Puedo venir acá, ¿sí? Dynamo Builds. ¿Sí? Clic derecho, abrir en una pestaña nueva. O si no, puedo venir acá. Aquí me dice las versiones, los lanzamientos de Dynamo actuales, por así decirlo. Puedo darle clic acá, que me va a dar todas las compilaciones diarias y las compilaciones estables. ¿Sí? Entonces puedo usar cualquiera de esas formas. Nosotros vamos, si se dan cuenta y le han dado clic acá, va a ser lo mismo que si yo le dé clic acá, en ver todas las compilaciones. ¿Sí? Igual, son las compilaciones. Es el mismo link. Ya. Ahora, una vez aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a instalar, vamos a buscar los DynamoExe, que son los ejecutables. Si se dan cuenta, hay archivos exe y hay archivos runtime que son, hay archivos core runtime que son versión zip. Estos son un poquito más complejos de instalar. No es lo que queremos ahora. Lo que queremos ahora simplemente es buscar nuestra versión de Revit. Obviamente, si tenemos. Déjenme buscar acá. ¿Ven? Yo podría instalar esta versión de Dynamo. ¿Sí? Que es la del 2018, de diciembre del 2018, que es Dynamo Install 2.0.exe. Una más moderna, que sea .exe, también puede ser esta, del 2019. 2.03, este es 2.02. Las demás versiones son un poco más antiguas. ¿Sí? Son un poco más antiguas. Esta es la versión, pues, 0.6. Por acá encuentras la versión 1. Punto y algo. A partir de acá encuentras la versión 2. Punto y algo. Y así. Estas son las versiones más estables. O sea, con aquellas que no van a tener problemas. Acá pueden encontrar las modificaciones diarias. Igual están en punto zip y lo cierto es que es más complejo usarlas. Podrían usar las exe de acá. Yo les recomiendo, lo que tienen que instalar son las de acá, las más estables. El zip, recuerden que no es, el zip es para actualizarlo y no es un ejecutable. Tienen que descomprimirlo, generar un pequeño script para instalarlo y para que pueda correr en Revit. Es un poco más complejo. Lo que van a instalar es la de acá, la más moderna, que es la 2.0.3. Si no funciona con esta, pues pueden probar con una anterior, que sería la 2.0.2. ¿Sí? O con la 2.0.1 o la 2.0. Cualquiera de ellas me va a servir, porque es con la versión de Dynamo que vamos a trabajar. ¿Para qué? Para que cuando yo haga los ejercicios,
su interfaz de Dynamo sea lo más similar posible a la mía. Si ustedes trabajan con una versión muy anterior, como por ejemplo la 1 punto y algo, yo les voy a decir busquen un nodo y, o busquen algo, y lo más probable es que no lo vayan a encontrar. Simplemente descargan aquí, le dan clic para que descargue. Voy a pasar un rato el video mientras descarga. Bien, continuemos. Entonces, ya lo tenemos descargado. Ya lo tenemos descargado. El ejecutable. Simplemente le damos clic. Ejecutamos. Me dice que es la versión de Dynamo 2.0.3. Le digo que sí. Ya. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué a mí me sale este error? Porque es lo que les comenté. Es si ustedes tienen la versión 2017, 18, 19. En la 2020 ya viene por defecto instalado una versión superior, que es la 2.1. Y me dice, Dynamo requiere instalación para... Dynamo requiere instalación de Revit 2017, 18 o 19. En orden de procedencia, ¿no? Entonces, obviamente, yo no tengo esa versión de Revit, tengo la 2020, por eso me sale este error. Pero como ustedes se supone que se han hecho este paso es porque tienen una de estas versiones, les va a salir simplemente unas casillas para marcar y le tienen que dar aceptar. Bien, entonces espero que les haya sido de ayuda y cualquier otra consulta pueden hacerme dentro del curso o dentro de la primera clase que vamos a llevar. Y ahí vamos a observar todas las dudas. Conmigo será hasta la próxima y hasta luego.